Naturaleza del aprendizaje. La conducta es el resultado de la interacción entre los genes y el medio ambiente. Los genes proporcionan la capacidad que permiten al individuo desarrollar ciertas tareas. El aprendizaje y la memoria son los sistemas fundamentales a través de los cuales el medio genera cambios en la conducta de los seres humanos. El aprendizaje es la modulación de las capacidades del individuo y se produce como resultado de la experiencia. La memoria es el proceso dinámico por medio del cual el conocimiento adquirido se codifica, se almacena y puede ser recuperado más tarde. Se trata de dos procesos interdependientes susceptibles de sufrir modificaciones en función de los estímulos ambientales. Hablar de aprendizaje no solo es referirse a las tareas que un individuo puede desarrollar, sino también a su percepción del entorno o, dicho de otro modo, a su interpretación de lo que sucede en su medio ambiente. En tal sentido, este proceso involucra mecanismos perceptivos y asociativos mediante los cuales el individuo adquiere el conocimiento sobre el mundo y sobre sí mismo. A partir del aprendizaje, los organismos modifican su conducta para adaptarse a las condiciones cambiantes e impredecibles de su entorno. Este mecanismo, junto con las fuerzas selectivas de la evolución, constituyen la forma principal de adaptación de los seres vivos. Ciertamente, cuanto más cambiante sea el medio, más plástica deberá ser la conducta. Más aún, los organismos que viven en ambientes diferentes también presentan grados diversos de plasticidad conductual. El aprendizaje estímulo-respuesta. El aprendizaje estímulo-respuesta explica el aprendizaje humano o la ausencia de aprendizaje en función de las reacciones o respuestas de una persona a los estímulos. Un estímulo es un acontecimiento u objeto que puede percibirse o experimentarse mediante el uso de algunos o varios de los cinco sentidos. El desarrollo de la respuesta al estímulo se efectúa mediante dos procesos, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico es el proceso en el que se logra que una conducta que originalmente se producía a continuación de un acontecimiento se produzca a continuación de otro acontecimiento. Condicionamiento clásico de Pavlov. El condicionamiento clásico presenta el concepto de estímulo-respuesta de manera muy concisa, ya que demuestra la manera en que un estímulo puede producir una respuesta predecible y consistente en un sujeto con muy poco esfuerzo. Ya que estoy hablando de condicionamiento clásico, no puedo evitar pensar en Iván Pavlov y sus perros. Pavlov acondicionó a un grupo de perros para que comenzaran a salivar cuando escucharan sonar una campana. Para lograrlo, Pavlov hizo lo siguiente. Para empezar, Pavlov tenía un estímulo incondicional, la comida del perro. Cuando se les presenta este estímulo incondicional, los perros salivarían como una respuesta incondicional. Por lo tanto, Pavlov empezó a sonar una campana cada vez que él alimentaba a sus perros, y con el tiempo descubrió que la campana sola, sin la presencia de comida, podía producir la respuesta de la salivación. Con el tiempo, la salivación se había convertido en una respuesta condicionada a los estímulos condicionados de la campana. Por lo tanto, un comportamiento se puede derivar de un estímulo. De hecho, en la programación neurolingüística se utilizan estímulos para condicionar comportamientos en nosotros. El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje y una técnica de modificación de conducta que utiliza el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, la omisión y el castigo para producir la adquisición o la extinción de una conducta. Es decir, se produce una conducta y después de la conducta hay una consecuencia, algo que pasa después. Entonces, existen dos opciones, que la consecuencia sea positiva o negativa. Si la consecuencia se considera positiva, esa conducta tendrá más posibilidades de producirse en el futuro.
pues se está asociando la conducta con el suceso bueno que ha pasado después. Si por el contrario, la consecuencia es negativa, las conductas tendrán menos probabilidades de producirse en un futuro, ya que se asocia la conducta con el suceso malo. Plasticidad sináptica. El cerebro humano contiene billones de conexiones neuronales, llamadas sinapsis, cuyo patrón de actividad controla todas nuestras actividades cognitivas. Estas conexiones sinápticas son muy dinámicas, de forma que pueden reforzarse o debilitarse en función de la actividad neuronal que experimentan. Esta capacidad de modificación se conoce como plasticidad sináptica y es fundamental para el aprendizaje y la memoria. De hecho, se cree que múltiples enfermedades cognitivas como el autismo, la enfermedad de Alzheimer o varias formas de retraso mental se deben a alteraciones en la plasticidad sináptica. Pese a conocerse que la plasticidad sináptica ostenta una gran influencia sobre el funcionamiento cognitivo, el grado de comprensión sobre la relación entre organización sináptica real y las diferencias individuales en lo que atañe al aprendizaje y la memoria sigue siendo inadecuado. Henry Molaison, Una vida sin recuerdos. Existen tres tipos de memoria: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. El caso de Henry toca el tema de la memoria a corto plazo. Esta historia comienza cuando Henry tenía 9 años, fue atropellado por un ciclista y empezó a sufrir convulsiones y etapas de epilepsia. Sus estados alterados fueron empeorando y su vida era casi insostenible. A los 27 años fue operado de forma experimental. Actualmente sería llamada de forma negligente. La cirugía consistía en la extirpación de la amígdala, la mayor parte del hipocampo y la corteza del hipocampo, en ambos hemisferios. El hipocampo es un área relacionada con la corteza cerebral que se ubica en el interior del lóbulo temporal. Mide aproximadamente 3.5 a 4 centímetros. Tiene forma de caballito de mar, pero en otro contexto se le comparó con un cuerno de carnero, Amón Ra. Es de color amarillo debido a que está cubierto de una sustancia blanca que se llama alveo. El hipocampo es la estructura fundamental para el almacenamiento de la memoria explícita, lo cual se fundamenta en las características de plasticidad que presentan sus neuronas. Se asocia con la llamada memoria episódica y la memoria espacial. Entonces, observamos que la principal función del hipocampo es la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Una lesión o extirpación en esta zona produce amnesia anterógrada, o sea, de los acontecimientos ocurridos después de la lesión. Esto afecta los recuerdos de hechos específicos, pero curiosamente, no afecta el aprendizaje de nuevas capacidades o habilidades. Por ejemplo, una persona podría aprender a montar una bicicleta, pero no podría recordar jamás haber visto una bicicleta. Durante los 55 años de vida que tuvo Henry, cada vez que se reunía con un amigo, cada vez que comía, cada vez que salía a caminar al bosque, era como si fuera la primera vez. Fue considerado el paciente más importante de la neurociencia. Gracias a que fue partícipe de múltiples estudios, ayudó a científicos a entender la biología del aprendizaje, la memoria y la habilidad motora.